Hello, Kevin, how are you? Hi, Ana Lucia, how are you? Hi, teacher. I'm fine, and you? I'm doing fine, thank you for asking. How was your weekend? ¿Cómo estuvo su fin de semana, Ana Lucia? Too short, muy corto. Yeah, y cansado. Yes, pesado, me imagino. ¿Y el suyo, Mónica? Hi, Mónica, how are you? ¿Cómo estuvo? How was your weekend? Hi, with your family. Very oh, nice. Oh, my goodness. Where did you go? ¿Dónde fue? Only in the house. Oh, okay. So, spend time with family in the house. Yes. Okay. Did you have a barbecue or something? ¿Tuviste una carne asada o algo? Sopa de pollo. Goodness. Qué rico. Con mucha verdura, ¿eh? A lot of vegetables. Very good. Chicken soup. Chicken soup. Chicken soup. Chicken soup. Very good. Excellent. All right. Very good. Anna Elizabeth, how are you? My goodness, I like your curtains. I'm fine. Excellent. Me gustan sus cortinas. I like your curtains. They look beautiful. Thank you. You're welcome. Yes. You're welcome. All right. And Marta Marisol, how are you today? Why are you so serious? ¿Por qué estás tan seria? What have I done to you? ¿Qué le he hecho? Good evening, teacher. Good evening. How are you today, Marisol? ¿Cómo está hoy? Pues, I am fine. Thank you. Pues, bien. Very good. Excelente. Ahí vamos, más o menos. Excelente, very good, excelente. Excelente. Okay, well, welcome everyone. Today we are going to do, we have a lot of things to do today. We are going to go over the alphabet. We're going to learn the name of the letters as well as the sound of the letters. Vamos a conocer los nombres de las letras, todos los del alfabeto. También los sonidos de las letras del alfabeto. Vamos a ver posesivos. We are going to look into possessive pronouns, possessive adjective as well. Because sometimes there is a difference between a possessive adjective and possessive nouns. So we're going to take a look into the difference. Vamos a ver la diferencia. And also we are going to do some readings and some exercises. Okay? So we have a lot of fun things to do today. And we are going to work collectively to make that happen. Vamos a trabajar colectivamente, cooperativamente, para que eso pase. ¿Ok? Porque, ¿saben qué? Si no aprendemos inglés, no todos no vamos a aprender inglés. Así es que lo vamos a hacer colectivo para que sea más fun, ¿verdad? Para que sea más divertida la cosa. Y así sumamos todas las competencias que tenemos, las podemos sumar y vamos a agarrar más mejores resultados. All right. Okay. Maria Spafina, how are you today? Está bien, ¿verdad? Hi. Okay. I'm going to my house now. ¿Va manejando el bus? No. No. Se ve como que lo va manejando. Se ve como que lo va manejando. Okay, very good. No. Excelente. Pero no sería mala idea. ¿Eh? Así nos vamos a la playa todos en su bus. ¿Ya? ¿Yeah? That's right. Yeah. Very good. All right, Irma Noemi, how are you today? Buenas noches. Good evening. Good evening. All right. And how are you today? ¿Cómo está hoy? Super bien, tranquila. Excellent. Okay, relax. ¿Verdad? Very good. Excellent. Well, it's good for everybody for us to be relaxed. All right, and Vilma Escobar, how are you today? Good evening, teacher. Good evening. Thanks God, everything okay. Oh my goodness, thank God, everything is okay. Very good, excelente. I'm glad to hear that. Estoy contento de oír eso. Thank you very much. And Ileane Vanessa, how are you? I like your hair. I'm fine, thank you. ¿Por qué no me da un poquito de cabello?
lo mando. Mire cuánto tiene usted. You have too much. Tiene demasiado. Sí, bastante. Aquí me quedaría bien una peluca, ¿eh? Sí, sí. Ahí le voy a mandar un poquito. Okay, bueno. All right, excelente. Okay, vamos a hacer un review de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Yo sé que estuvimos en el sábado en la playa, relajándonos con un coco, con una piña colada. Fuimos allá a las montañas, vimos una nice view. Cuando fuimos a los planes, allá al viento bien rico, a comer pupusas. Yeah. Hicimos muchas cosas. Ahora nos vamos a concentrar en algunos de los... de las competencias o los que vimos la semana pasada. Ok, yes, María. Teacher, cuando vaya por cárcel de mujeres se me va a ir la señal del teléfono, después me vuelvo a conectar. Sí, ya. Dígale al microbús que se vaya por otra parte, y por cárcel de mujeres no quiere pasar, diga. Ok, ok, very good, excelente. Ok, Merari Rios, how are you? Look at you. My goodness. Hello. Acaba de llegar a la casa. You just got home? No. No. Oh, okay. All right. Very good. But you look relaxed. All right. Very good. And Yomari, how are you today? Yomira. No, Yomari. Yomira. Hi, how are you? Very good. Excellent. I'm glad to hear that. Very good. And Kevin Eduardo, how are you? My God, Kevin, come on. Ríete. ¿Qué pasa? ¿Qué te hicieron? Good evening, Lick. Okay, good evening, sir. Good evening. Nice to see you. I am fine. Excellent. Very good. Excellent. All right. Henry nice Alberto, how are you today? The thinking man. The thinker man. El hombre pensativo, huh? Yeah. Hola, buenas noches. Good evening, Henry. How are you today? Good evening. Excellent. Okay, so I get, oh, Wilma, Renee, how are you? Good evening. Good evening. Are you at work or at home? At work. Oh, at work. I was wondering, estaba pensando que por qué tenía dos clock allí. Quizás uno para la hora de la clase y la otra la hora del almuerzo. Ah. Sí, la hora de Dublín y la hora de... Yeah, there we go. De Guatemala y la otra es de... Jamaica. Oh, Jamaica. Ok, sí. Very good. Jamaica, Jamaica. Oh, very good. Excelente. Ok, so ya creo que ya estamos... Oh, my goodness. Samuel is there. Adonai. How are you today, Adonai? Good evening, teacher. Good evening, Adonai. How are you today? ¿Cómo estás? Teacher. Yes. Teacher, le quería comentar que fíjese que ahorita yo estoy todavía en el trabajo porque me dijeron que tengo que hacer unas horas nocturnas, ¿verdad? Hay que hacerlas. Pero aquí, la mitad. Como pueda, voy a estar pendiente. Ok. Aquí pero ya saben que teacher. Nos tiene que dar la mitad de su sueldo, ¿eh? Ok, teacher, está bien. All right. Very good. Excelente. Ok. Néstor Rivera, how are you today, sir? No le escuché nada, pero yo sé que fue algo bueno que dijo. Yes. Good evening. Good evening. Excelente, very good. I'm fine, and you? I'm doing great, thank you. Okay. Thank you for asking, Nescor, and I'm glad to have you in the class. Okay, let's start with the review from last week. ¿Alguien se acuerda qué es lo que vimos la semana pasada, el último día, verdad? En Friday, la semana pasada, ¿qué es lo que estuvimos discussing? ¿De qué estuvimos hablando? Solamente uno, solo uno levante la mano, no todos no, porque denle una oportunidad a los demás. Ok. Auxiliary verb. Auxiliary verb, yes. El auxiliary verb, yes. Very good. El auxiliary verb, ajá. ¿Y para qué servía el auxiliary verb? El auxiliary verb. Yes. Auxiliar el verbo, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos formas de auxiliary verb que tenemos? El do y el does. El do y el does. Yes. ¿Y en negativo?
El doesn't. Yes, don't. Don't. It doesn't. Yes, and don't. It doesn't. Very good. Excelente. Don't. It doesn't. Yes. Entonces, y con este podemos, tenemos tres tipos de oraciones. ¿Cuáles son? Affirmative. Yes. ¿Cuál otra? Negative. Negative. Yes. Negative. ¿Y la otra? Complement. No. Question. Yes. Yes. Interrogative. Yes, interrogative. So in the affirmative, decimos Merari. Merari is happy. Yes. ¿Cómo dijéramos en la negative? Néstor? Merari is not happy. Merari is not happy. Okay. So, entonces, ¿de dónde salió ese is not? El negativo, cuando estamos usando el verb to be, verb to be, para hacer una oración negativa, negative, usamos la palabra not. Ya, yeah. Y va después del verbo, ¿verdad? Entonces, Merari is not happy. Yes. Ahora, ¿cómo lo hiciéramos si lo quisiéramos hacer en interrogative? Doesn't. Merari happy? No. Doesn't. En la interrogative, vamos a ver. Merari doesn't. Okay, vamos a ver. ¿Sí? Does Merari? No. Ajá. No, okay. No. Vamos a ver. Merari does happy. Vamos a ver las tres, porque no hemos visto las estructuras de las oraciones. La estructura de la affirmative. La estructura de la affirmative. ¿Cuál es? Es subject. Merari. Plus. Noun. Pronoun. Verb. Plus. Complement. Yes, sí se acuerdan, ¿verdad? Complement. Yeah. Yeah. Ahora vamos a hacer la estructura de la negative. La estructura de la negative sería subject. Plus negative. Auxiliary. Auxiliary. Yes. Verb. Plus verb. Must verb. Plus complement. Must complement. Yes. Okay. ¿Qué si el verbo es el verbo to be? Entonces, cuando es verbo to be, tenemos el subject. Plus el pronoun. Verb plus the word not plus complement. Okay. Cuando es la interrogative. En la interrogative. En la interrogative tenemos, ¿qué sería? El auxiliary. El auxiliary. El verb. Plus el subject. Subject. Yes. Plus verb. Plus. ¿Alguien me ayuda? Complement. 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 Very good. Thank you. Complement. Yes. Okay. ¿Qué si es interrogativa con el verb to be? Si es interrogativa con el verb to be, vamos a ver, es el verb to be plus subject plus verb plus, ¿alguien? Complement. Complement.
Yes. Ok. Estas son las tres estructuras que vamos a estar trabajando. ¿Ya? Ok. These are the three structures, sentence structure that we are going to be working on. Vamos a empezar con la affirmative. En la affirmative decimos Ana Lucía work hard. Yeah. Ahora, ¿cumple esta la estructura, Henry Alberto? Ana Lucía works hard. ¿Cumple esta la estructura? Sí. Sí, ¿verdad? Porque tenemos Ana, que es el subject. ¿Sí? Subject, el verbo. El ajá, es el subject. Y el complemento. Very good, yes. Es el subject plus, decimos que está el verbo aquí, yeah, plus complement, que es aquí. Entonces sí, cumple la estructura. Y así es como escribimos nosotros las oraciones en activo. Ana Lucía works hard. Yeah. Ahora vamos a hacer la oración negativa, cuando no es con el verbo to be. ¿Cómo hacemos la oración negativa? Ponemos ¿qué? Ana Lucía. El subject first. So, Ana. Lucía. ¿Qué? Doesn't. Very good. Work hard. Ahora, ¿por qué en la al work no le puse el S y aquí sí le puse S cuando va en la tercera persona? Porque ya tenemos el verbo auxiliar. Porque el auxiliar, very good. El auxiliar, eso es bien importante que lo podamos reconocer nosotros. Que el auxiliar está auxiliando el verbo, entonces no necesita la S. Ahora, este en caso de que es un verbo regular, pero ¿qué si es el verbo to be? Yeah. En el caso del verbo to be, que tenemos la oración aquí, Merari is happy. Yeah. Vamos a ver, lo vamos a poner aquí en el verbo to be. Que sería esto, ¿verdad? Ok. Entonces, esta cumple con el verbo to be. Tenemos el subject, tenemos el verb, que es el is, y tenemos el complement, que es happy. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, pero cuando es positivo. Una lapicera que me presté. ¿Ah? Sí, cuando es affirmative. Positivo. Affirmative. Affirmative. Cuando es affirmative. Merari is happy. Entonces aquí tenemos este no va aquí porque es positivo. Entonces tenemos to be. Cuando es to be, la estructura ponemos y es afirmativa, digo, Merari is happy. Yes. Okay. Ahora, ¿qué cuando es negative? Con el verbo to be. Entonces, lo que hacemos, la estructura ya nos va a cambiar, pero un poquito. Va a ser subject plus verb, plus negative, la word not, yes, plus complement. Yes, Ok, y ahora vamos a hacer Mary, la vamos a hacer negativa. Merari, yeah, thank you. Merari. Merari is not. Is not happy. Yes. Yes. Very good. Entonces estamos cubriendo oraciones afirmativas, afirmativas y negative cuando es un verbo regular y affirmatives and negative cuando es verb to be. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok.
La otra forma de las oraciones que vamos a estar viendo es la interrogative. Y es cuando son interrogatives que tienen un verbo regular. En el caso de Merari, yes, Merari, o Ana Lucía works hard. Vamos a hacer interrogativa cuando usamos el auxiliar. Y no es el verbo to be. Entonces ponemos Ana Lucía works hard. Ahora, esa la vamos a hacer interrogativa. Vamos a preguntar que si Ana Lucía trabaja duro. Y es, ¿cómo hacemos? Entonces ponemos el auxiliar primero. Y como es tercera persona, vamos a usar el... Does Ana Lucía work hard? Y le ponemos el question mark. Yes. El question mark. Does Ana Lucía work hard? Yes. Esa sería la interrogative cuando es el verbo regular verb. Does Ana. Ahora, ¿qué si es con el verbo to be? ¿Cómo hacemos una interrogative cuando es el verbo to be? Cuando es el verbo to be, le ponemos el verbo to be primero. ¿Ve? Entonces, aquí tenemos esta oración con el verbo to be. Hagámosla interrogative esta. Is Merari happy? Yes. Is Merari happy? Yeah. Y el question mark. Is Merari happy? No. Is Merari happy? Yes. Esa es la question mark que se le pone en las interrogative sentences. Entonces tenemos tres tipos de oraciones. ¿Cuáles son? Affirmative, negative y interrogative. Y las dos y las tres, ya sea con el verbo regular verb o con el verbo to be. Cuando es con regular verb, uso el auxiliary verb does o doesn't. En el do y don't. O si es el verbo to be, uso el not, ¿ya? Para hacer la negativa y para hacer la interrogativa, pongo el verbo to be at the beginning of the sentence, al principio de la oración. Podemos hacer una negativa, teacher. Sí. ¿Cómo sí, quedaría? Sí, por supuesto. ¿Ya puedo borrar esto? ¿Puedo borrar esto? De mi parte, sí. Yes. Sí, lo borro. Yes. ¿Lo puedo borrar? Yes. Yes, okay. Yes. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, yo puedo decir I have a car. Yes. Have, el verbo have es tener, ¿verdad? I have a car. Ahora voy a decir que no tengo un carro. Diría I don't have a car. Yeah. I don't have a car. Ahora hagamos la interrogativa. Do I have a car? Yeah. Esas son las tres. I have a car. I don't have a car. Do I have a car? Ahora, con el verbo to be, I am happy. Yes. I am not happy. Yeah. Oh, am I happy? Esas son las tres con el verbo to be. I am happy. I am not happy. Oh, am I happy? Am I happy? Ana Lucía, am I happy? Am I laughing? Yes. Okay, very good. Am I happy? Yes, I am. Y si le digo, are you happy? Ana Lucía, are you happy? Are you happy? ¿Estás tú feliz? Yes, I am. Yes, I am. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer estas oraciones, las vamos a hacer en todos los pronombres.
¿Sí? Entonces, ¿qué sigue después de el I have a car? ¿Cuál es el pronombre que sigue después de I? You. You, you. ¿Verdad? Entonces, haríamos you have a car. Yes. Esa sería la primera, la affirmative. La negativa es you. You. Don't yes, have a car. Car, yes. ¿Y la interrogativa? Do, do you have a car? Yeah, do you have a car? Así. Do you have a car? Do you have a car? Do you have a car? A car, there you go, yes. Okay, entonces sigue he, ¿verdad? Yeah. Ahora, en la tercera persona, el verbo este, en la tercera persona se usa el has. El has. Entonces, diría aquí, ¿cómo empezaría? ¿Cuál es el auxiliary verb? Does. Yes, does. Does he. He. Have. ¿Por qué have? Porque como el auxiliary verb está auxiliando el verbo. ¿Te acuerdan? Yes. Does he have a car? Yes. Yes. Does he have a car? Yes. Esa sería la pregunta. Y la afirmativa sería. He has a car. Ahí has, ¿por qué? Porque no tiene ni un auxiliar. Yeah. Yes. Entiendo. Y la otra, la negativa, he has not, o no. Podemos poner también la contraction, he hasn't, yeah, he hasn't. A car. He hasn't, yeah. Have. Yeah. He hasn't. No, ¿verdad? Teacher, ¿qué significa has? Eso es lo que quiero. Eso no lo sería que el doesn't. Exacto. Yes, very good. He doesn't. No, hasn't. ¿De dónde sale hasn't? ¿Y qué es hasn't? No, la estructura dice que después del subject, ¿qué va? El auxiliary. Yeah. Yes, el auxiliary verb, ahí sí. Y aquí ponemos el have, ¿por qué? Porque tiene el auxiliar, ¿sí? Very good, excelente. Excelente, good job, ¿ok? He doesn't have a car. Complemento, parte del complemento, ¿ya? Y ahí serían las tres. Ahora usted haga el de she. Y me lo lee, por favor, el que termine primero. Sería, she has a car. Yes, she has a car. Very good. Esa sería la positive. Ahora la negative. She doesn't. Very good. Excelente. Have a car. She doesn't. Have a car. A car. Very good. Y la interrogative. Does. She has a car. Uh-huh. Question mark. Very good. ¿Se acuerdan? Esta se llama question mark. Yes. Question mark. Ese es el signo. No se dice sign, sino que se dice mark. Question mark. Signo de interrogación. Question mark.
Okay, very good, excelente. ¿Alguien hizo ya el it? ¿Alguien hizo el it? Teacher, yo solo tengo una consulta. Sí, Vilma, dígame, por favor. En el, la diferencia del have y el has. Muy bien. Uh-huh. Ok, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre el have y el has? Ok, para conjugar un verbo, por ejemplo, tengo una casa, ¿sí? Cuando este es el pronombre, first person pronoun, ¿verdad? First. Entonces, para decir tengo una casa, yo digo I have a car. ¿Sí? Ahora, el siguiente pronombre es you. You, en este caso serías tú, Vilma. Sería you have a car. ¿Verdad? Ponemos el you. Ahora, la tercera persona, que es she, he, y it, son terceras personas. En este caso, el verbo ya cambia porque es irregular. Es un verbo irregular. Entonces, aquí uso el she has a car. ¿Ya? En el he has a car. Y en el it has a car. ¿Ya? Ya, en el primera persona plural, que es el we, ya regresamos al verbo regular. We have a car. ¿Sí? El segunda persona plural, el you, you have, que son ustedes, have a car. Yes. Y el tercera persona plural, decimos they have a car. Por eso es que se usa el has, porque es un verbo irregular. Y en las terceras personas, el, su conjugación es has, no have. Okay. Gracias. Okay. No, gracias a ti por la pregunta, porque muchos tienen esa misma. Y como este, acuérdense que estamos haciendo un aprendizaje colaborativo donde todos vamos a aprender de todos, ¿ya? Así es que les agradezco su participación de cada uno. En realidad sí aprecio su participación y el apoyo que están dando al aprendizaje de todos. Very good. Muy excelente clase, me encanta, me gusta. Yes. Ojalá estemos en el otro módulo. Okay. Primero día. Sí, ajá, you have a car. Okay, entonces, alguien hizo ya, ¿puedo borrar esto de esto que hice aquí? ¿Ya? Yeah. Okay. Esto. ¿Alguien hizo ya el it? ¿Alguien hizo el del it? Porque lo vamos a hacer todos. It, we, you, and they. ¿Perdón? Ana Lucía me hizo el... el uh-huh. Dígame, Ana Elizabeth. ¿Sí? It has a car. It has a car. Very good. It has a car. Yes. It doesn't have permítame, a car. Ana, permítame. Por favor, apágame los micrófonos. Si no están participando, apágame el micrófono para que no. Eso es ridículo. O prende la televisión. Oh, es de Lana. Ah, es de Ana. It doesn't have a car. Yeah, it doesn't. Yes, it doesn't have a have car. A car. Yes, very good. Does it have a car? Does it have a car? Ese sería el acento. Does it have a car? Does it have a car? Does it have a car? Yes. Uh-huh. Very good. Does it have a car? Very good. Excelente. Entonces viene el we. ¿Alguien terminó ya we? Si gusta lo digo yo. Y
Perdón, solo faltó el question mark. Ajá, does it have a car? Yes, very good, thank you. Ok, ¿quieren que Ana Lucía lleve toda la carga del grupo? No, ¿verdad? No queremos que Ana Lucía lleve. Tenemos 20, tenemos Mónica, tenemos Irma, tenemos Vilma, tenemos Carlos, tenemos Iliani, tenemos Merari, Henry Alberto, William, Wilmer, Teresa, Yomari, Marta, Marisol, María, no, porque vamos a manejar el bus. Ajá. We have a car. Okay, we have or has, me dijo. Has. We has. Okay, a car. Okay. We pero ahí no es, no es have. We doesn't. It doesn't. Have or has? Have. Have. A car. A car, very good. Ajá. ¿Y la última? Does it have a car? It have a car. Okay. ¿Es todo? Yes. No, el punto. El signo de el question. A question mark. Question mark. Yes. Okay. Ahora vamos a preguntarle a la clase. Acuérdense que es un aprendizaje cooperativo. Ahora vamos a preguntar a la clase. Clase, ¿está esto correcto? No. ¿Por qué no? Porque el verbo regresa a su forma normal. No sé cómo se dice. ¿Dónde? Es una persona. ¿Perdón? En el has. Porque ya no es un verbo irregular. No. Porque el has es para tercera persona. Es tercera persona. Porque el has es para tercera persona. Sí. We have a car. We have a car. Yes. Usamos el has para las terceras personas, como dijo su compañero. Mm-hmm. We have a car. Aquí regresa su forma base porque el auxiliar lo está auxiliando. Entonces, por eso does it have a car? Pero ¿está esto correcto o no está correcto? No. No. ¿Por qué no? Don. ¿Por qué es don? ¿Por qué es do? Do. ¿Por qué es do? Sí. ¿Por qué? Porque no es tercera persona. Sino porque que no es tercera persona, correcto, sí. Entonces este it está mal ahí. Es we. Do we. Yes, correcto. Very good. Do we have a car? Porque estamos hablando de moi, ¿verdad? De nosotros. Moi es en francés. Moi. Estamos hablando de nosotros, de moi, de mí. We have a car. ¿Está esto bien? Don't, ¿verdad? Esto sería we don't have a car, ¿correcto? Y luego la question sería do we have a car? Very good, excelente. Ya no los puedo mentir, ¿verdad? ¿Alguien tiene el de la segunda persona plural de ustedes? ¿Alguien más? Por favor. Cooperemos. Kevin, tenemos a Kevin, tenemos a Wilmar, tenemos a Teresa Noemí, tenemos a Yomari, tenemos a Marta Marisol. ¿Quién lo va a hacer? Es they, teacher. No, es ustedes. You. Yes. You have a car. Yeah, you. Very good. You have a car. Uh-huh. You don't have a car. You. And the last one is. Don't have a car. Very good. ¿Y la otra? And the last one is, do you have a car? Wait, yeah, do question you mark. Have a car? Sí, usted tiene un acento canadiense, yo mira. Yes, acento canadiense. Do you have a car? Very good, excelente, good job. I like it, very good. All right, ahora tenemos el último. ¿Quién quiere ganarse un cheque para este fin de semana? Yes, there we go. el último, ¿quién lo va a hacer? ¿Teresa? ¿Marta? We have a car. Ah, perdón.
o de participar. They have a car. Very good. They don't have a car. They don't have a car. Very good. Do they have a car? Very good. Do they have a car? Very good. Excellent. Question mark. Question mark. Question mark. Yes, no se le olvide question mark. Very good. Excellent. Yeah. Yeah. Yippee. Very good. Excellent. Good job. ¿Alguna pregunta de cómo conjugar estos? Tenemos las tres, vea, las tres representaciones de las oraciones. Entonces aquí estamos bien. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a borrar esto. ¿Está bien? ¿Me dan permiso de borrarlo? Can I erase it? Yes, teacher. Yes. Okay. Okay. Entonces vamos a, ahora vamos a trabajar con cuando tenemos el verbo to be, con todos los pronombres que hay. Esta vez lo voy a asignar porque yo sé que se sienten como que no, no, yo quiero, pero no me dan chance de participar y son bien egoístas, no me dejan a mí participar, todos están así, ¿verdad? Para que no se enojen, les voy a dar, lo voy a asignar uno cada uno. A Wilmar le voy a asignar el you. A Kevin le voy a asignar el he. Marta le voy a asignar el she. ¿Quién más? Quiero ver quién más me está levantando la mano ahí. Samuel. Samuel. Le vamos a asignar el it. Yes. Quiero ver quién más me está levantando la mano. Los demás se me fueron. Voy a pasar lista ahorita para ver si están ahí. Quiero ver quién más. Ah, Merari. Merari. Merari le vamos a dar el we. Yes. A Henry le vamos a dar el you, el plural. Y a Iliani le vamos a dar el they. ¿Ok? Pero todos vamos a trabajar en ella, ¿verdad? Vamos a hacer con el verbo to be. Teacher, una pregunta. Sí, dígame. Para usar el verbo to be o usar ese, el auxiliar verb, ¿es una cuestión opcional en el día a día o es como que cuando tengo que usar yo el auxiliary verb lo uso con las oraciones que están conjugadas con un verbo regular que no es verbo to be, y eso lo uso cuando quiero hacer una oración en negativo o la quiero hacer en interrogativa, ¿sí? Esas son las opciones cuando la va a usar. Y la otra es la palabra not, que lo usamos nosotros para hacer negativas con el verbo to be. En este caso, estas oraciones que vamos a poner no va a tener el does, el auxiliary verb, sino que va a tener la palabra not. Y para interrogativas va a ir el verbo primero, no auxiliar. Uh-huh. ¿Ya? ¿Le contesté su pregunta o no? Perdón, a mí no me queda muy claro. Ok, mija, ¿qué es lo que no le queda claro? El uso de ambos. Lo mismo que le preguntó la compañera. O sea, no lo logro comprender. ¿Qué me preguntó la compañera? Si era opcional utilizarlo o no. Es día a día. Ocasional. Es si el verbo es regular, usa el auxiliary verb. Pero si el verbo es el to be, no lo usa. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, si es el verbo to be, ¿cuál es el verbo to be? Dijimos el am, el is y are. Very good. Yes. Esas son el verbo to be. Solamente eso, vamos a usar la palabra para hacerlo negativo, vamos a usar la palabra not. Y para hacerlo interrogativo, vamos a usar el verbo al principio de la oración. Como está aquí, vea. Ve aquí, usé la palabra not, no usé el doesn't, ¿verdad? O el does. Y aquí ocupé el verbo. No el doesn't, ni el does. Entonces, sí, es ocasional. Cuando estoy hablando de un verbo regular, que no es el verbo to be. Ahí lo voy a usar. Ah,
Pues solo para retroalimentar, teacher. Sí. Se puede repetir lo mismo que usted entendería. Pero sí. Entonces, si el verbo es irregular, se usa el auxiliar. Irregular o regular, sí. Ajá. Si el verbo es regular, se utiliza el verbo to be. No, el verbo to be es un verbo, el de los más irregulares que hay. ¿Ya? Pero es un verbo especial, que él no ocupa de un auxiliar. Es el único verbo, ¿sí? Si es el verbo to be, para hacerlo negativo, usted va a usar solo la palabra not. No va a usar I am, doesn't. Ajá. No lo puede usar. ¿Sí? ¿Atenderá, teacher, entonces siempre a si el verbo es regular o el verbo es irregular? Que no sea verbo to be. Ok. Sí. Ok, empecemos con el you. ¿A quién le tocó el you? A mi persona. Okay. Entonces entendería que sería así, you are happy. Yes, you are happy. Esta sería la afirmativa, ¿verdad? Very good. Ahora la negativa. La otra sería, you are not happy. ¿Perdón? You are not happy. You are not happy, yes. Y aquí podemos usar una contracción. You aren't. Aren't happy, ¿ya? Si usted lo quiere, si usted lo decide, usa la contracción, you aren't happy, you aren't happy, o you are not happy, ¿ok? Very good, ahora la... El último creo, no sé si estoy equivocado, sería entonces, no, sería, is... No, ¿qué está usando usted aquí? Are, ese es are. Yes. Are, ajá. Ay, sí, creo que sé, porque no podría pasar. Are I happy, la verdad. No. ¿La estructura? ¿Cuál es la estructura? Do you are. No. Are you. Are you. Very good. Are you. Happy. Happy. ¿Y ahora? El signo de pregunta. Yes, there we go. That's it. Very good. Good job, Wilmar. Yeah, very good. Ahora, como tú lo dijiste eso, los demás van a seguir este aprendizaje y vas a ver que lo van a hacer mejor. Entonces, como grupo, vamos a ir trabajando bien. ¿A quién le tocó aquí? Thank you, Wilma. Gracias por mi participación. Ok. He is happy. He is. ¿Ves? Mira. ¿Ves, Wilma? ¿Ves qué fácil lo hizo? Ahora el otro. He is not happy. Not. Oh, he happy. Isn't. Oh, he isn't. He isn't happy. Yeah. Entonces lo puede decir de otra forma. He is not happy or he isn't happy. Isn't. Sí, okay. Dígame, Wilma. Interrogative. Is he happy? Is he best? Happy. Very good. ¿Y ahora? ¿Qué falta ahí? El signo de pregunta. ¿Cómo se llama? Question mark. Interrogative. Question mark. Okay. Very good. Wilma, dígame. Wilma. Teacher, en ese, en la contraction, ¿sí? También se puede utilizar you're not o he's not. He's not, yes, ajá. Yes, podemos usar esta, podemos decir así. He's not happy, yes. Así también, he's not happy. Lo mismo en esta, podemos usar you're not. Your. ¿De qué dependerá eso, el teacher? ¿Ah? Esto es si usted quiere usar contracciones. Contractions. Si usted lo quiere hacer más fluido, oírse más norteamericanizado. Yes. Si usted dice, you are not happy, no hay nada de malo en eso, pero se oye mejor, más natural, si usted dice, you're not happy o you aren't happy. ¿Sí? Entonces, es... opción que usted tiene. Si usted lo quiere decir así, lo dice, y si no lo dice así, de la forma larga. No hay nada de malo. Okay? Very good. ¿A quién le tocó she?
A mi teacher. Okay, por favor. She is happy. She is happy, yes, okay. She is not happy. She is not. Oh, ¿cómo se podría decir de otra forma? ¿Cómo se podría decir de otra forma? Isn't. She isn't. Very good. She isn't happy or she's not happy, también como dijo nuestra compañera. Ok, ¿y la última? No sé si me equivoco, pero... No, tranquila, tranquila. Are you happy? ¿Perdón? Are you happy? Are you happy? Ok, vamos a revisar la estructura. Aquí tenemos, ¿cuántos verbos tenemos aquí? Dos. Dos verbos, sí. ¿Y cuál verbo estamos usando aquí en estas oraciones? Is. Entonces el are no va ahí. Is she happy? Is you no. ¿Por qué no? ¿Qué estoy usando aquí? Is she happy? Yes. Is she happy? Very good. Y el question mark, ¿verdad? Question mark. Good job, excelente, good job. My goodness, we're getting better. Estamos improving a lot. Estamos mejorando bastante. ¿A quién le tocó el it? A mi teacher. Ok, por favor. Pero no lo he hecho, teacher, todavía. Me cuesta, pero no sé si... Dígame lo que tiene. Acuérdense que esto es colaborativo. It is... Yes. It is happy. Uh-huh. Yes. Okay, very good. Yes. La otra sería, no sé si está bien. It is not happy. Very good. Yes. Uh-huh. O también lo podríamos decir, it isn't, ¿verdad? Esta es una opción. Isn't. Happy. Very good. Isn't. ¿Y la última? Y la interrogativa ¿sí? sería are happy. No. ¿De dónde sacó el are? Son dos verbos lo que estoy, son dos pronombres lo que estoy usando, ¿verdad? Ajá. Después del verbo que sigue. Después del verbo sigue el sujeto. El sujeto, it, sí. Es, yes, ajá. Is it? Happy. Happy, very good, yes. ¿Se fijó en eso? Is it question happy? Mark. Question mark. Is it happy? Yes. Teacher, ¿sí? disculpe. Sí. El is, ¿por qué lo usamos? Porque es el verbo que estamos usando y como es el verbo to be, si usamos el auxiliar no lo podemos usar ahí porque no estamos hablando de un verbo regular o un verbo irregular que no sea el verbo to be. Gracias, teacher. Gracias a ti. Very good. Good job. Ok, ¿a quién le tocó el we? A mi teacher. Ok, ¿puedo borrar esto ya? Yes. Ok. Ok, vamos a ver con el we. We play soccer. Ok. We play soccer. Very good. ¿Negativa? We know play soccer. We know play soccer. No. Okay. We not play soccer. Okay. Do we play soccer? ¿Cuál, perdón? Do we play soccer? Do. Sí, do. Do we play soccer? Okay. Question mark. Very good. Ok, vamos a ayudar a la clase. Vamos a ayudar entre todos. Vamos a ver si esto está correcto o no está correcto. Ok,
¿Quién primero? We play. Sería we play soccer. En primer lugar, no estamos usando el verbo to be. Ya, ese es el primer lugar. ¿Dónde está el verbo to be ahí? No está. Entonces, esta oración no pertenece a este ejercicio, pertenece al otro ejercicio. ¿Ya? Donde estábamos usando el auxiliary verb. We sería we are, teacher. We are players. We are que we are. We are play. No, tampoco. No. Porque podríamos decir we are friends. We are friends. Yes. Podríamos decir eso. We are friends. Ya, yeah, ahí sí. Ahora hagamos la negativa. We are not. We are not friends. We are not friends. Very good. Excelente. We are not friends. Ajá. Friends. Yes. Very good. Ahora la interrogativa, ¿cómo quedaría? Are we friends? Are we friends? Yes. Very good. Question mark. Very good. Question mark. Oh my goodness, you're getting better. You're good. Are we friends? Esa sí estamos bien. Very good. ¿A quién le tocó el you plural? A mí, teacher. Okay, por favor. Sería you are happy. You are happy. You are happy. Yes. Happy. You are happy. Yes. Okay. La negativa sería, you aren't happy. You aren't. Me gusta que estamos usando ya los contractions. You aren't happy. Yes. Ya no hay necesidad de escribir lo demás. You aren't happy. Y la interrogativa. Sería, are you happy? Y la question mark. Very good. Excelente. Good job. Are you happy? Very good. Happy y la question mark. Good job. Oh my goodness. Esta última fue excelente. Very good. ¿A quién le tocó el they? They are. A mí. Okay, por favor. Sería they are happy. They are happy. Very good. Ajá. They are not happy. My goodness. They are not happy. Esto se oye muy, muy bueno para que sea verdadero. It sounds good happy? To be true. Hmm? Are they happy? Are they happy? My goodness. Ahí está, ahí termina. Question mark, yes. Very good. Jesus Christ. Tú lo hiciste muy bueno. Me vas a dejar sin trabajo, ¿eh? Jesus. ¿En qué lo vamos a ayudar? ¿En qué lo vamos a corregir? They are happy, they are not happy, are they happy? Very good. Excelente. Good job. Good job. Okay. ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho hasta ahorita? ¿Estamos bien? ¿Sí? Estoy contento. Yo creo que ustedes también, porque ¿quién no entendió lo que estuvimos haciendo? Dígame, alguien que no haya entendido, alguien que no haya agarrado toda la idea que estuvimos viendo. ¿Nadie? Ok, entonces antes de irnos al break, les quiero mostrar algo. And thank you por estar trabajando en la plataforma. Thank you very much. Deje ver acá. Tenemos los participantes. ¿Se acuerdan que les dije que podíamos ver quiénes han trabajado? Aquí les voy a enseñar ya quiénes han trabajado y quiénes les falta todavía. Y quiero ver. Mónica Pérez, dígame. Sí, a mí hasta ahora me habilitaron el usuario, por eso entré hasta hoy. Oh, ok. Bueno, tenemos aquí a Ana Elizabeth, congratulations, 100%, Ana Lucía, aunque mañana se vence, ¿verdad? Pero ya terminó Ana Lucía, Carlos Enrique, Carmen Merari, tenemos Flor de Mariteso, German Alejandro Castillo, Henry Omar Alberto, casi estamos allí, 92%, very good. Iliana y Vanessa, 96%, very good. Irma Noemí, 100%. Kevin Eduardo Santos, tenemos 40%. Parece que es el 100%. No sé si hay algo que le puede ayudar, me avisa.
Marina Epifania Castro, 100%, very good. Mario David Carranza, 40%, también si hay algo que le puedo ayudar, dígame. Marta Marisol Castillo, 100%. Mónica Ayala, cero. Néstor Alexander Rivera, también no lo hemos tocado. ¿Hay alguna razón por la cual no ha empezado, Néstor? Ah, estaba algo ocupado ahorita cuadrando unos trabajos con unos compañeros, pero ya, ya un momento más me reintegro ya con toda la clase. Ok, excelente. Y, estamos hablando de la plataforma, sí. La plataforma, no ha empezado la plataforma. Hay una razón por la cual no ha empezado la plataforma. Ah, fíjense que no haya logrado accesar, pero ya hoy una asistente de ahí de ustedes del inglés corporativo del conglomerado ya me dio las indicaciones ya medio ingresar, ¿eh? No hay problema, si hay algún mañana problema, me pongo a resolverlo. Sí, ¿no? Sí, si hay algún problema avísenos, ¿verdad? Por eso estoy verificando esto, si hay algún problema, que un obstáculo que tengan con la plataforma, por eso estamos viendo esto. Okay. Reinaldo Quintanilla, 100%, very good. Luego tenemos Samuel Adonai, very good, excelente. Y tenemos a quién más. Vamos a ver. A Teresa Noemí, 36%. Si hay algo que le puede ayudar, dígame. Okay. Vilma de Los Ángeles Cobar, 0%. ¿Algún problema con la plataforma, Vilma? Ninguno, teacher, perdón, ahora comienzo. Ok, excelente, excelente. Y Vilma Yamira, congratulations, 100%. William Giovanni Lainez, 40%. ¿Algún problema, William, con la plataforma? No, teacher, es que no le he podido terminar. Ok, si hay algo que le puede ayudar, avíseme, ok. Estamos a la orden. Y Wilma René Pineda, también 0%. ¿Algún problema con la plataforma? Tuve un problema al inicio, pero una chica del grupo ya me ayudó a poder ingresar. Yo creería que entre mañana yo lo inicio y lo finalizo las primeras tareas. Excelente, very good. Excelente. Si hay algo que le puede ayudar, estamos a la orden. Para mañana va a venir a nosotros. Ok, entonces, Ana Elizabeth Meléndez. No queremos oír eso, yeah. Ana Lucía García Beltrán. Present. Thank you. Carlos Antonio Elías. Carlos, ok. Carlos Enrique Rivas. Present. Thank you, sir. Carmen Merari Ríos. Thank you. Henry Omar Alberto. Ileana y Vanessa Zacarías. Thank you. Irma Noemí de Jesús. Present. Thank you. Kevin Eduardo. Presente. Thank you, sir. Thank you. María Epifania. Present. Thank you. Mario David. Okay. Marta Marisol. No. Okay. Mónica María. Present, teacher. Mónica María. No, Marta Marisol. Ah, Marta Marisol. Teacher, me puso falta. Sí, es que tenía apagado el micrófono. Ok. Teacher, Henry Alberto, estoy conectado, pero me puso falta. Kevin Alberto. Henry Alberto, número 6. Henry, ok. Sí. Igual, el del pajarito, ¿verdad? Conozco. Sí. Ok. ¿Y Mario David está ahí? No, ¿verdad? Aquí estoy, teacher. Mario. Sí. Ok. Thank you. Néstor Alexander. Present. Thank you. Reinaldo Quintanilla. Okay. Present, teacher. ¿Quién es Reinaldo? Present, teacher. Reinaldo, okay. Samuel Adonai. Present. Thank you. Teacher. Teresa Noemí. Present.
Thank you. Vilma de Los Ángeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yomari. Yomira. Vilma, ahí estaba, ¿verdad? Vilma Yomira. Aquí. William Giovanni. Present. Thank you. Y Wilmar René Pineda. Present. Ok. Yomira, sí te puedo ver. ¿Por qué no me contestas? Ah, ok. Ha de ser que el micrófono no sirve, ¿verdad? Ok. ¿Alguien que esté ahí que no haya mencionado? Todos. Ok, very good. Excelente. Entonces, we're going to take a 10-minute break. Vamos a tomar 10 minutos de receso y regresamos a las 9:15. 9:15, ok? Enjoy your break. Disfruten su receso. See you in 10 minutes.
Hello. Hi, Ana. How are you? Hi. Hi, Marta. Hi. Hi, Wilma. Hi. Hi, Reynaldo. Reynaldo, where have you been? ¿Dónde has estado, Reynaldo? Good evening. Andaba, venía en el tráfico, teacher. Oh, my goodness. Ese tráfico está horrible, ¿eh? Ese tráfico es, my God, horrible. Horrible. Okay, very good. Sí. Mami, ¿esto qué es esto? Hello, hello. Déjelo que hable, Ana Elizabeth. Déjelo que hable. Así va a empezar a hablar. Yes. Déjelo que hable. Es la única forma como va a empezar a... Que diga hello, que diga how are you, que diga hi. Hey, hello. Yes. Es el estudiante más pequeñito que tenemos. Yeah, very good. Ok. Excelente. Ok, entonces terminamos las tres formas de las oraciones, la afirmativa, interrogativa y negativa. Oiga, ¿cómo me estoy moviendo? ¿Solo yo me veo así o ustedes también me veían así? Que decían. Ok. También lo vemos. Ok. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hasta ahorita? ¿No? Entonces, solo vamos a ver dejé ver antes de comenzar la lectura, el ejercicio de lectura, vamos a ver. No, es abecedario. ¿Perdón? ¿Lo del abecedario o todavía no? Sí, sí. Vamos a ver las ABC. Yeah. Y para esto vamos a ver el A, el B, el C, el D, el E, el F, el G, H, I, J, A, L, M, M, N, O, P, el Q, el R, sí, el S, el U, el V, W, X, y la Y, y la Z, ¿verdad? Y la Z. Sí, ya. Como ya, yeah, estas vamos a hacerlas el A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. La L se hace poniendo la punta de la lengua atrás de los dientes de enfrente. Se hace L, así. L, ¿sí ve? L, ¿ya? Yeah. No L, así. No. L, no. L. Y la M, N, O, P, la P, el ejercicio que vamos a hacer con la P es usted se va a poner, para hacer bien la pronunciación de esa, va a poner un papel así, ¿ya? Y va a hacer así, P, el papel tiene que moverse, P, P, pero no le va a hacer así, P, eso no, sino que así, P, P, ¿ve? P. Sí ve que se mueve el papel, ¿verdad? Entonces usted se pone un papel así para su práctica, ¿verdad? Para que le salga bien el sonido de la P. Entonces luego, yes, que no sea la página, porque esta no se va a mover, sino que sea una página así, ¿sí? Una página, ya. Yeah. Esa es la P. Luego tenemos la Q. Luego tenemos la R. Luego la S, luego la T, luego la U, luego la V, se muerde los labios, esa V se muerde los labios así. V, V, ¿ya? No vaya a ser V, sino que V, así, con los labios. Así, Merari,
Vi. Hágalo. Vi. Vi. Yeah. Y luego viene la W o W. W o W. W. Luego sigue la X. X. La Y. Y la Z. La Z se hace como, como unas, como que es una mosca, ¿verdad? Z, z, hace el sonido de la Z, Z, Z. ¿Ya? De esa forma lo vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, repitamos. A. A. B. A. B. B. C. B. C. B. C. E. 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 F. F. G. 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 Kevin Eduardo. G. Kevin, tiene que practicar, si no, 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 vamos a ver. G. H. I. I. J. 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 K. L. M. M. N. O. O. P. P. Q. Q. R. R. S. S. C. U. 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 B. 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 Acuérdense, muerde los labios. B. 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 W. B. W. X. 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 Y. Y. B. T. Very good. ¿Alguno que no pueda pronunciar alguna letra? La H, teacher. H. 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 Very good. Good. Buena pronunciación. H. Okay. H. J. Como llave. J. 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 Gracias, Kevin. J. 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 Y K. K. Uh-huh. K. Okay. J. Okay. K. Okay. Okay. ¿Estamos bien ahí? Yes. Okay. Very good. Entonces vamos a empezar con Beltrán. Beltrán. Okay. Dijimos que los nombres de las letras lo aprendíamos para qué. Para deletrear. Sí. Entonces vamos a ver. Beltrán. Deletréeme Beltrán. Beltrán. Oh, B E L T R A N. Very good, very good. Okay, Rivera. Is Rivera. R. Ah, perdón, teacher. Mm-hmm. R. Ajá. Uh-huh. El pellizquese, pellizquese. Ay. Ay, ajá. Ay. Ay, ay, ay. B. Muerdas los labios. Como cuando ve a una muchacha así que le gusta. B. 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 I. I. E. A. R. R. A. A. Muy bien. Otra vez, dígamelos otra vez. R. I. Ajá. B. E. L. V. A. V. E. R. R. A. A. Very good. Excellent. Good job. Good job. Okay, Melendez. M. Mm-hmm. M. E. L.
E-N-D-E-Z. Z, very good. Excelente. Okay. Excelente, Ms. Melendez. Sanchez. S-A-N-C-H-E-Z. Very good. Epifania. María, prenda el micrófono. E-P-I-F-I-N. Espéreme, la... Espéreme, esta letra haga como que alguien está saludando a alguien. F. No, ¿cómo saluda a alguien? F, le dice, no. ¿Cómo saluda a alguien? E. No, así le dice, I. Uno. Cuando saluda a alguien, ¿cómo le dice? Hello. Está de lejos, hey. De lejos, así. Y hey, quiere llamar la atención de él, ¿cómo le dice? Hey, hey, hey. Sí. Ok, vamos a ver, empecemos, Epifania. Ok. No, pellizquese, pellizquese. Esa se pellizca. Ay. Ok, empecemos. Ay. Ok. Ok. Again. Sí, por favor. Ok. E. P. I. F. A. A. N. A. Hey. Pellizquese, es que tiene que pellizcarse. Si no, no va. No, tiene que pellizcarse. Ok. Ay. Ay. Sí. Ay. Ah, sí, saluda usted. Ay, ay, le dice. ¿Cómo saluda, pues? Again. No, es que no ha pasado la última. ¿Cómo lo hace? O le dice al bus que le espere. ¿Cómo dice? Hey. Hey, hey, hey. Yes, hey, very good. Empecemos otra vez. Ok. Ay. Yes, yes. Oiga, yo voy a terminar todo morado y usted no. Yo voy a aprender entonces. Tiene que pellizcarse. Ay. Pellizquese. No me dejes solo a mí pellizcándome. Ok, vamos a ver. Ok. Pellizquese. Pellizquese, por favor. Si no, no, esto no va a trabajar este ejercicio. Tiene que pellizcarse para que trabaje. Ok. Ok, empecemos. Ok. F. A. N. I. Hey. Yeah, very good. Yeah. Very good. Excelente. Good job, Epifania. Vamos a ver. Cortés. Aunque te escondas, Cortés. Te toca. Yes. Cortés. No, verdad. Cortés. Kevin Eduardo Santos sí. Cortés. Teacher. Sí. C-O-R-G-I-Z. No. I. I. Ajá. C-O-R-T-E-Z. Very good. Excelente. Good job, Cortés. Very good. Thank you.
All right. Sigue. Sánchez ya estuvo. William ya estuvo. La Inés. La Inés. Más complicada, ¿verdad? Sí. Ok. Sería L. I. No. Ay. Ay, no, no, esa no es ay. Es así. Voy de nuevo. L. Ajá. E. A. A. I. L. I. Z. No, 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 no. Miren otra vez. Vamos a ver. No, pero es que vea la palabra, no vea que le está diciendo, porque no, se va a equivocar. Vea la letra ahí, diga, vea la letra y reconózcala. Aquí es su apellido, dígame. L. L. Ajá. A. A. I. No. I. I. Ajá. I. I. M. N. I. I. Z. Z, very good, excelente, good job, good job. Excelente trabajo en equipo. Good job. Ok. Zacarías. Sí. ¿Está bien? Z. Z. A. C. A. R. I. A. S. Very good. My goodness. Eso es muy fácil. Merari. Ríos es muy fácil, Merari. Okay. M. M. E, M. E. R. I. R. E, perdón. M. E. R. Sí. Está bien, está bien. Colaborativo. Está bien, colaborativo. Está bien, excelente. M. Perdón. M. M. E. R. R. A. A. R. I. I. Very good. Excelente. Good job. Oh, my goodness. Jovel. ¿Se me escucha? Sí, te escucho, Jovel. Sí, es que sí. Sería J. O. B. E. L. Very good. J-O-V-E-L. Very good. Martinez. Martinez. M. M. A. R. T. I. N. E. C. Okay. R. ¿Verdad? R. M. A. R. T. I. N. E. Z. Very good. Excelente. Mrs. Garcia. Ok, vamos a ver, dígalo otra vez. ¿Esta es qué? A, ajá. Sigamos, A-R. Es que casi no le escucho. No. Ok, se lo voy a decir yo. G A R C I A. Ok. Very good. Thank you, Ms. Garcia. And we have Valladares. 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 Yes. Con C, ¿verdad? Vallared, dice ahí. Vallared. Valladared. Así. Valladared. Oh, mal escrito entonces. B. Con Z, así. S. Oh, S. Con S. Ah, ok. I'm sorry. Ok. B. A. L. L. A.
D A R y A is. Hey, yo, hey, oh, perdón, lo escribí mal yo. Hey, ¿verdad? Hey. Así, ¿verdad? Con él. No, y, Oh, con e. Ok. Sí. Y vaya a dar. Y very, very good, excelente. Good job. Quintanilla. Okay, Quintanilla. You. You. Ajá. You. Ajá. I N T A N I R N A. Very good. Vasquez. Vasquez. El norteamericano te diría Vasquez, ¿ya? Yeah? Pero es Vasquez, ¿verdad? Ok, prende el micrófono, Mario. Ok, thank you. Thank you. B A S Q U E Z. Ok, V A S. B A S, okay, okay, okay. B A S Q U E Z. Very good, excelente, excelente. Mrs. Escobar. Very good. E S C O B A R. Very good, excelente. Y tenemos que ver Wilmar. Wilmar. Okay. Wilmar. Wilmar. W-A-L-M. W. Oye, espérame, Wilmar. Wilmar, cuando ves esta ahí, tienes que pincharte así. W A and I. L-M-A-R. Very good. Excelente. Good job. Good job. Good job. Let's see. ¿Qué me falta? Pérez ya lo hizo. Alguien que me haya faltado, porque muchos tienen para apagar la cámara. No sé si ahí están. Ok. Noemí. Noemí. ¿Verdad que Noemí? Yes. Noemí. Very good. Noemí. ¿Cuál de todas las Noemí? Okay, vamos a ver Díaz. Vamos a ver. Solo una Díaz. Díaz. Okay. D I D E I S. Perdón, me equivoqué. Okay, es con S, ¿verdad? I'm sorry. Lo siento. No. Ah. Estaba en lo correcto. Sí. Oh. Z, okay, D-I-A-Z. Okay, very good, very good. Yeah, Mrs. Martinez ya pasó, ¿verdad? Mrs. Martinez, yes. Mm-hmm. And Marta Marisol Castillo Valladares ya pasó. Sí, okay, creo que ya todos pasamos, ¿verdad? Oh, Mónica. Mónica, ¿ya pasó? No. No, ¿verdad? Se me estaba escapando, Mónica. Okay. Está esperando. Okay, very good. Yo sé. Okay, very good. Mónica. M O N I C A. Very good. M O N I C A. Very good. Excelente. Ok. Entonces, quiero que hagan una cosa. Ustedes van a escribir las ocupaciones que ustedes hacen, ¿ya? En su trabajo. Cada uno lo va a escribir y. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a decir my occupation is y usted me va a decir su ocupación y me la va a deletrear. Eso para mañana, ¿ok? My occupation is y me dice su ocupación y me la va a deletrear. ¿Por qué lo vamos a hacer mañana? Para que usted practique eso, cómo se deletrea su occupation. ¿Estamos bien ahí? Occupation. ¿Cómo es, teacher? Occupation, yes. A. Occupation. Occupation. Sí, no lo voy a decir occupation, ¿ya? Yeah. Es occupation. ¿Teresa? Sí. Occupation. No, que sí entendió lo que vamos a hacer. Sí, perdón.
Sí. Okay, very es que, good. Perdón, es que tengo dos. Aparezco dos veces aquí, en uno con la cámara encendida y el otro con la cámara apagada. Ah, por eso es que usted no puede ver si estoy o no, porque no, como no, me conecto del teléfono. Sí, aquí la veo, la estoy viendo. Okay. Sí, por eso le digo a Teresa. Sí, no, pero sí. Sí, ok, very good. No, está claro lo que vamos a hacer mañana, ¿verdad? Ok, very good. Excelente. Good job. ¿Y cuántas occupations? Solamente su ocupación. Por ejemplo, good evening. My name is Antonio. Antonio. Yeah. Yes, my occupation. Passion. Is be a teacher. Mm-hmm. Is be a teacher. O puede decir, teacher, I am. Disculpe. Mm-hmm. ¿Cómo se dice bodeguero? Okay, I am a teacher. Yeah. ¿De qué está encargado usted? En el área de bodega. Okay, hardware attendance. Yeah, hardware attendance. Yeah. Hardware attendance, yes. Uh-huh. Una persona you. Que está encargada de donde se guardan las cosas, ¿no? Hardware. O también lo puede decir store attendant. Yeah. Sería la donde pone usted las cosas, store, donde guarda las cosas. Puede ser una bodega, okay. un edificio, cualquier store attendant, el que atiende ahí. Ese sería STORATTENDANCE. Ok. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, very good. Entonces vamos a ver lo del libro. Vamos a trabajar una en el libro. Algo, déjeme ver. Just a second. Okay, just a second. Okay, just ven aquí. Estamos listos ya. Ahora hacer aquí. ¿Ya lo pueden ver? Yes. Esto es lo que estuvimos trabajando la otra vez, ¿verdad? ¿Se acuerdan? I'm a truck driver, I'm an assembler, my boss, Tina, name and occupation. Luego tenemos esto, un diálogo donde vamos a practicar nosotros la lectura. Okay. Este es el diálogo entre Mary y Romeo, que lo estuvimos practicando. ¿Quién no tuvo la oportunidad de leerlo? ¿Todos lo leímos? Ok, very good. Entonces, vamos a ver aquí. Complete the sentences using some information from the conversation about. Complete la oración, las oraciones usando alguna de la información de la conversación de arriba. Rodrigo y Luis. Vamos a ver qué son Rodrigo y Luis. Vamos a ver aquí. Rodrigo dice que, ¿qué son él? Pues, from... They are. Mm-hmm. They are. Are marketing. Ok, marketing, yes. Rodrigo y Luis are, ¿verdad? Aquí le vamos a poner el verbo cuál.
is O, M, O, R. Okay. R. 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 R, yes. R. Vamos a poner el... No, que es que escuche. R. Okay. Ok. Entonces, vamos a poner el verbo R. R. Very good. By R ahí. Ok. Y luego, we... We are... We are... Y no le podemos poner it, ¿verdad? Porque el es para, dijimos que era para el am. No, el is, dijimos que era para el she is, he is o it is. El are era para we. Romeo y Rodrigo is. Romeo are and from, Rodrigo. Por, are from. Are not. Are not. ¿Por qué no es is? Como dijo el compañero. Porque no es tercera persona. Sí, estamos hablando de dos personas. Entonces aquí, si este le pusiéramos un pronombre, ¿cuál sería? A Romeo y Rodrigo. Ellos. We. No, en inglés. They. We. They. Yes, they. Lo reemplazaríamos con el pronombre they. Yes, correcto. Muy bien, buen trabajo. Entonces, si es they, tengo que poner they are from the same department. Yes. They are in the same company. Yes, they are. Very good. ¿Vemos eso todos o no? Esto es el uso del verbo to be. Yes. Mm-hmm. They are in the same company. They are in the same company. ¿Cómo same es, teacher? Company, acuérdense. Same company. Porque aquí se aplica la regla de la regla, de se la admite palabra la... que termina en E. Okay. Ok, entonces vamos a leerla. Marta me va a leer la primera. Mónica, Wilmar me va a leer la segunda. María Epifania la tercera. Y Mónica la número 4. Vamos a ver. Y los demás vamos a estar escuchando. Rodrigo and Luis are marketing manager. Very good. Solamente me falta oír la S de managers. 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 Very good. Rodrigo and Luis are marketing managers. Porque si digo are marketing manager, solamente uno, entonces el are ya está mal aplicado. Porque are es para plural. Very good. Good job. Number two. Romeo and Rodrigo are from the same department. Okay, Romeo. Romeo and Rodrigo. And Rodrigo are? From the same department. Okay, ahora vamos a trabajar en la palabra, acuérdense que este es un artículo, yeah, que tiene dos pronunciaciones. Una es el di y el otro es el da. No de, ¿verdad? Entonces, se va a leer Romeo and Rodrigo are from the same department. Yeah. Mm-hmm. Okay, léalo otra vez. Romeo and Rodrigo are from the same department. Very good. Good job. Excellent. Number three. We are colleagues. Very good. We are colleagues. Colleagues. Very good. Excellent. Number four. They are in the same company. Muy bien. Excellent. They are in the same company. Aquí aplicamos otra vez la regla, ¿verdad? Same. Very good. Same. Very good. Excellent. ¿Todos vimos eso? ¿O alguien se quedó? Sí, entonces aquí es lo que aprendimos ahora. Vean, el afirmativo statement con el verbo to be y el negativo statement con el verbo to be. Le agregamos solo la letra not. ¿Sí? Fíjense, ¿sí? Y aquí está contractada como lo aprendimos también, ¿ya? Y aquí está contractada como lo aprendimos. Si queremos decirlo de esa forma, Wilmar, René, Pineda, por favor, pongamos atención aquí. Ok, entonces está contractada de la forma así. Teresa, Noemí. Entonces, hágame la primera, la número uno.
Ana Elizabeth, number two. ¿Y quién más me falta de practicar? Deje ver. Más, ¿quién más? Oh, Kevin, number three. Carlos Enrique, number four. Reinaldo, number five. Yomira, le está fallando el micrófono. Vamos a ver. Mario David, number six. Ok, empecemos con number one. They are receptionists. Very good. La S, acuérdate. They are receptionists. Okay. Very good. They are receptionists. Entonces aquí leeríamos they are receptionists. Very good. They are receptionists. Number two. You aren't supervisors. Supervisors. Recuerde, supervisors. You aren't supervisors. Supervisors. Yes. Supervisors. You aren't supervisors. Don't tell me nothing. No me digas nada. You aren't supervisors. Number three. Susana and Marcus aren't colleagues. Okay, aren't. Very good. Me gusta que esté usando el aren't. Aren't colleagues. Colleagues. Yes. Colleagues. Okay, colleagues. Susana and Marcus aren't colleagues. Very good. Excellent. Number four. We are accountants. We are, or we are, ¿verdad? We are accountants. Accountants, diga. Accountants. Very good. We are accountants. Yes, very good. Excellent. And number five. We are. Yes. Carla and Sandra. Yes, we are Carla and Sandra. Very good. And Sandra. Yes, number six. There are Mrs. Herrera and Mrs. Mejia. Yes, acuérdate, Mario, la pronunciación de la J, de la H, ¿cuál es? J. Herrera. Yes, Herrera. Herrera. Yes. Herrera. They are Mrs. Herrera and Mrs. Mejia. Yes. Si lo decimos Herrera, lo estamos haciendo en español. Entonces, Herrera. Yes. En este caso también se podría como simplificar they. There. And are como, decirlo como there. 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 Así, there. No there. 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 Okay. There are Mrs. Herrera and Mrs. Mejia. Yes. Yes. Very good. ¿Alguna pregunta de esto? Teacher. Yes. Sí, pues sí, me escucha. ¿Qué significa Mrs., señorita o? Mrs. es señora. Cuando te lleve la M, M-R-S, es Mrs. Ese es Miss Herrera and Miss Mejia. Usamos esto, el M-S, no usamos el Miss. Cuando usamos el Miss, esto quiere decir señorita, ¿sí? Señorita, por ejemplo, Vilma, yes, Vilma, pero tengo la limitante que no puedo decir señorita Miss Escobar, no puedo decir eso, ¿sí? Porque el Miss me limita a que yo tengo que decir el nombre de Vilma, no el apellido, ¿sí? Pero cuando yo uso el sin el Miss, con el MS, yo tengo ya puedo usar, ya puedo decir Miss Vilma o Miss Escobar. ¿Sí? Si yo no sé si es casada o no es casada, entonces le digo Miss Escobar o Miss Vilma. Pero la otra, Miss, esa Miss con Z, que se ve como con Z, Miss Vilma. Ahí tengo que decirle Miss Vilma. Pero cuando digo Miss Vilma o Miss Escobar,
puedo decirle el apellido o el nombre. Por eso es que se usa esa MS. Pero ya, cuando usted sabe que es casada, entonces usted va a decir Mrs. Mrs. Escobar, ¿ya? No sé si es casada, señor Escobar. Ok, ah, ok, entonces estoy bien. Entonces aquí le digo yo, Mrs. Escobar, ¿ya? Mrs. Escobar, eso quiere decir la señora de Escobar, ¿sí? Esa es la diferencia. Buena pregunta, excelente, good job. Sí, me gusta esta educación colectiva, aprendizaje colectivo. Good, excelente. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Ok, entonces, este ejercicio que está aquí, usted lo va a aplicar con alguien de su casa, ¿sí? Aquí dice, complete and practice the conversation with two new classmates. Sí, como son two new classmates, y en la clase no podemos tener nuevos, ¿verdad? Todos estamos ya, todos somos familia ya. No podemos tener nuevos, pero sí podemos tener gente nueva en la casa. Entonces usted lo va a practicar con unas personas en la casa y le va a decir, hello, I am, y check, y vas, hi, nice to meet you. We, aquí que sigue, we are. Very good, we are, yes. And aquí, we are doctors, so we are carpenters, we are the secretaries, yeah. Really, I am, aquí va a decir, I am quién. Como aquí le dijo la ocupación de la persona, aquí usted va a decir la ocupación suya. I am, yes. Lo que usted trabaja. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí? Ok, entonces esto es para mañana. Ya tenemos dos tareas para mañana, ¿verdad? Ok, y esto es lo último que vamos a hacer. Vamos a hacer una conversación donde vamos a ocupar, vea, los contraction, yes, las contraction de I'm. Vamos I'm. No vamos a decir I am, sino que I'm. I'm. Entonces, vamos a hacer, ask others about their names and their occupation. Vamos a preguntar acerca de los nombres de las personas y las occupation, sea profession, ¿verdad? In their workplace. Entonces, estas dos personas están en el workplace. Y aquí dice, ask a classmate, what is your name? Where do you work? What do you do at the company? Yes. Entonces, esas tres preguntas vamos a hacer. Entonces, comencemos. I'm going to read the conversation and then two of you are going to practice. Hello, I'm Ana Trujillo. En este caso, si le toca a Vilma Escobar, va a decir, hello, I'm Vilma Escobar, ¿sí? Y la otra persona, si es Irma o Henry, va a decir, hi, Vilma, I am Mr. Jovel. No puede decir Mr. Henry, porque cuando usamos el Mr., tenemos que usar por obligación el apellido. No le puedo decir Mr. Jovel o Mr. Omar. Tengo que decirle, ¿cuál es tu apellido? Alberto. Alberto. Alberto Jovel es tu apellido. Sí. Ok, very good. Entonces tiene Henry Omar Alberto Jovel. Pensé que eran cuatro nombres. No. Ok, entonces te va a decir, hello, Vilma o Mrs. Escobar. I am Jovel. I am Mr. Jovel. Nice to meet you, le va a decir. Yeah, nice to meet you, Vilma. Y Vilma va a decir, nice to meet you too. Excuse me, is she Mrs. Is she Mrs. Martinez? Va a buscar usted una persona a otra y va a preguntar, Águila, Jesús Martinez? No, she isn't. Va a decir, no, she is. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrea? No, she isn't. She is Mr. Kevin o Mrs. Y dice otro nombre de una compañera de ustedes, ¿ok? Ok, and are you the supervisor? Le va a preguntar a Vilma y Vilma va a decir, no, I am not. I am a, y ella dice lo que es, ¿verdad? O puede decir, I am a salesperson. Y va a responder, thank you so much, Mrs. Escobar. Y terminamos ahí. Entonces, tenemos Ana y Carlos, ¿sí?
¿Ya? Entonces lo voy a leer yo todo y para que oigan la pronunciación. Hello, I'm Ana Trujillo. Hi, Ana. I'm Mr. Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. or Miss Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a sales person. Thank you so much, Mrs. Lopez. ¿Ya? Y ahí termina la conversación. Parece que tenemos tiempo solo para dos personas. ¿Ya? ¿Quiénes? ¿Algunos voluntarios que quieran hacer la conversación? Ok. Yo también. Ok, ustedes dos entonces. Go ahead, please. Empiece, compañero Kevin. Hello, I am Kevin. Kevin es su apellido, ¿verdad? No, Santos. I am Santos. ¿Santos qué? Cortés. Ok, hello, I am Santos Cortés. Ok, hello, hello. I am Santos Cortés. Hi, Samuel. I am Mr. Kevin Cortez. Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Miss Diana Andrade? No, she is Mr. Diana Aguilar. She isn't the manager of the company. Okay, and are you the supervisor? No, I am not. I am a salesperson. Thank you so much. No, salesperson, ahí terminas, Kevin. Ahí terminas. Ah, perdón. Thank you so much, Mr. Samuel River. Acuérdate que cuando dices Mr. no le puedes decir el nombre. Very good. Okay. Yes. Thank you so much, Mr. River. Very good. Excellent. Good job. Good job. Oh my goodness. You guys are growing. Me están creciendo ustedes. Muy rápido van creciendo. Demasiado rápido. Very good. Excelente. Good job. Good job. Good job. Okay, vamos a pasar lista y nos vamos a ir a descansar y se me va a quedar hoy, nos toca a Carlos Enrique Rivas Sánchez. Yes. Carlos Enrique Rivas Sánchez, yes. Ok, Ana Elizabeth. Present. Okay. Ana Lucía García. Carlos Antonio Elías de León. No. Ok, Carlos Enrique Rivas. Present. Thank you. Carmen Mirari. Present. Thank you. Henry Omar. Okay, Henry. Okay. Iliani Vanessa Zacarías. Here. Thank you. Teacher, perdón, Henry está ahí, pero como que no se oye. Ahí está Henry. Henry. No le funciona el audio. ¿Dónde está? No lo veo. Ahí está saludando con la mano, teacher. Ok. Está el micrófono. Sí, ok. Henry. Ok, very good. Irma Noemí. Present. Thank you. Kevin Eduardo Sánchez. Present. Thank you. María Estefania. Present. Thank you. Mario David. Mario. Present, teacher. Present. Thank you. Marta Marisol. Present. Thank you. Monica Maria. Present. Thank you. Néstor Alexander Rivera. Present. Thank you. Reinaldo Quintanilla. Present. Thank you. Samuel Adonai. Present. Thank you. Teresa Noemí.
Present. Thank you. Velma de Los Angeles. Here, teacher. Thank you. Vilma Yamira. Present. Thank you. Wilma, William Giovanni. Present. Thank you. And Wilma René Pineda. Present. Thank you. Okay, so this is it. I see you tomorrow. All of you have a good night and rest well. Descansen bien, okay? See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, bye-bye. Good night. Bye-bye, see you tomorrow. Bye-bye, have a good night. Tomorrow. Bye, see you tomorrow. There we go. Yeah. Very good. Excelente. Okay. Tenemos a Carlos. Hi, teacher. ¿Cómo estás, Carlos? How are you today? Fine. And you? Excellent. I'm doing great. And tell me, ¿cómo te sientes en las clases? Fine. Siento bien porque siento que lo que usted explica se aprende rápido y lo pone uno en práctica, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Yeah. ¿Te gusta practicar mucho? ¿O crees que está muy difícil? No, yo siento que lo que usted va explicando, conforme uno lo va repasando, le va quedando y a la próxima clase lo pone más en práctica. Ok. Bastante dinámico. Bastante dinámico, gracias. Y dime, ¿y qué cambiarías tú en la clase? ¿O algo que mejorarías en la clase? ¿De la forma como se da? ¿El material? ¿O explicaciones? ¿O más participativo? ¿Más participativo? ¿O cómo estamos en la clase? ¿Te ha gustado mucho? ¿Estás adquiriendo lo que andaba buscando? ¿Tus objetivos están... ¿Estás alcanzando tus objetivos o estás trabajando hacia tus objetivos? ¿La orientación cooperativa de la clase? ¿Te gusta ese ambiente? Porque si te fijas, no lo hacemos muy individualista, ¿sí? No, competitivo más que todo, ¿verdad? Donde, hey, yo soy el mejor y aquí yo gano y todo eso, ¿no? Sino que es más como aquí ganamos todos, ¿ya? Yeah. De la explicación de que das tú, de una pregunta que tú hagas, los demás aprendemos, algo, un ejercicio que tú contestes, aprendemos todos, no, mira, no se hace esto así, se hace así, y nos concentramos más en la solución y no en, no, eso no se hace así, estás malo, estás eso, no sé si te has dado cuenta y te gusta ese ambiente cooperativista. Sí, teacher, porque me gusta que usted, aunque la persona se equivoque, usted lo escribe. Y ya luego pregunta, ¿verdad? ¿Está bien o está mal? Aunque la mayoría sabemos que está mal y ahí nosotros nos damos cuenta del error, ¿verdad? Quizá la persona no, pero allí nos ayuda. No dice un solo, no, espérate, no es así. Sí. Entonces le corta la inspiración, ¿verdad? Entonces es lo que... Exacto, sí. Uh-huh. Que usted la desenvuelve bien y nos deja hasta el final y a nosotros mismos le decimos, ups, la regamos, ¿verdad? O vamos bien. Entonces me ha gustado bastante. Quizá lo único del teacher que quizás a veces si usted da algunas cosas que es bien avanzada, quizás darlas en el momento, ¿verdad? Porque creo que ya a veces en las oraciones mete el tú, creo que entre dos verbos va una palabra, entonces explicar cositas así que son tips que usted rato cuando da tips se nos queda más fácil. Aunque lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Sí, ajá, sí, sí. Sí, pero no está de más aprender, o sea... Yo lo que hago es, por ejemplo, si tú en un ejercicio me haces como diferente el ejercicio, pero que es como el mismo, como que el mismo objetivo, sí, me gusta eso, que haya innovaciones. Me gusta que, por ejemplo, en la plataforma, si tú dices, teacher, yo ya terminé el capítulo 1, ya voy por la semana 3. Excelente, muy bien, ya. Eso trato de como con fomentar, de que sean más autodidactas, sí, que sean más abiertos, que vean que esta es clase suya, no es mía, sí, sino que aquí estamos todos, sí, que yo soy un facilitador, un líder, alguien, un guiador, sí, un motivador, sí, un ejemplo, todo, que trato de ser todo para que, como dices tú, que ustedes se sientan motivados, no demotivarlos, ya. Así es que
Ay, me ha gustado porque ayer en la plataforma yo quizás me emocioné porque ya voy por la 10, ¿verdad? Sí, ajá, sí. Hasta cuál divertirse, pero uno se emociona como va esto lo en la clase y ya va empezando uno otra vez y ya seguía y ya. Exacto. Y esa motivación que usted dice, porque uno no dice, ups, ya del primero no paso y no lo sé y mejor me voy a acostar o sí. Cosas así, sino que uno sí. Mismo se va motivando, no lo tengo que hacer, cómo se hace. Y sí. Eso es lo que usted nos ha dado la semilla de querer saber sí. Más, ¿verdad? No solo, como dicen en la U, quedarse uno con la clase, sino seguir, y sino preguntarle sí. A usted. Sí, correcto, sí. Ok, bueno, pues es un placer, me da gusto que te guste la clase y espero que todas tus expectativas realices y que alcances tu meta, ¿verdad? Vamos a estar aquí para ayudarte en lo que sea y gracias por tu participación, tu colaboración nos ayuda bastante porque acuérdate que cuando todos colaboramos se multiplica en la enseñanza. Gracias a Carlos Enríquez y si no hay... Solo una consulta, teacher. Sí. En la clase pasada, algo que no me quedó claro, en un ejercicio que usted dio, que dice, you are not workers. Entonces dijo que usted el plural no se les pone la A, sino que hay un solo, you are not sí. Worker. No decimos you are not a worker. Ahí que, ¿cómo es esa regla, teacher? Sí, los singulares, porque decimos you are not workers. Ajá, si decimos you are not a worker, estamos diciendo tú no eres un trabajador. Pero si nosotros decimos you are not workers, yes, aquí no le ponemos la a porque a quiere decir un o una. Y aquí son trabajadores. Entonces, no podemos usar singular con plural, por eso es que no le ponemos la A, sino que decimos you are not workers, ustedes no son trabajadores. Ok, pues ya le entendí esa parte, okay. Ahí me había quedado la duda, ok, gracias teacher. Ok, excelente, bueno, gracias a ti por tu tiempo y have a good night and I see you tomorrow, ok? Good night, teacher. Ok, bye bye.